Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Xeneco Show. Seguimos haciendo reacciones. Vamos a ver esta pequeña batalla de una boricua y una dominicana. Vamos a ver qué tal ellas rapean, qué tal chantean, qué tal el delivery que ellas traen. Así que ya tú, Chávez, recuerda regalarme un like, suscríbete. Y si tú quieres que yo haga más videos de estos o como estos, déjamelo ahí en los comentarios. Vamos a ver qué tal, mi gente. Señores, hoy les presento la combinación y la unión. Ok. Letra, flow y belleza directamente desde Puerto Rico. Naye. Ya tú sabes que lo que es. Ok, Naye. Ella es de Puerto Rico. Ok. Naye, Aye. Y de los Minas City, República Dominicana. Ok. Lismar, vamos allá de una vez. Lismar, ok, de República Dominicana. Vamos allá, señor. Recuerde que voy a tener que hacer bastante pausa por copyright, mi gente. Vamos allá. Si quieres guayar, pues endiósame. Si eres la mamá, pues ven y mámame. Y de paso, pues ven y culéame. Si es pa' negocio, llámame. A nadie le mame. Pa' subir, la cuenta sube, entran de mil en mil. Y ya mismo me hago pilio. Nadie es lo que prende un fili. Esto es la vuelta y fría, pero estoy puesta pa' la guerra. Ok. También tengo a los míos que por mis infantos te lo dan en la nuca. Ok, señores, quiero decirle algo. Y es que aquí yo simplemente estoy para ver qué tal lo hacen las dos. No voy a criticar ni a una ni a la otra. Palabreo infinito, estoy hackea como para los 90. Tu pa y cuca, que tengo una celi. Si la saco sin pensar, duro. Me va a dar azúcar. Tu castime a los John Cena. Ponen a Naye y se explota la bocina. No he salido y ya le bajé la hemoglobina. Aguante. Ok. Para los minas. Para los míos me cotice. Se echan muy los fans de la L. Me gritan que todos los míos yo los hacía. Si mis no estuvieran de pie, soy su vértice. Merali. Bárbara, la chamaquita le mete durísimo, durísimo, durísimo. Ya tú sabes, saludo para la gente de Puerto Rico. Ya tú, Chávez. Tres mapas este mar se ahogan, no miden siete como Cali. Y confía que los ajustes que te van a hacer no van a ser en Cali. Wow. Me la dio, nadie me la dio. Yo solita sobresalí. Con unos ponches más secos que los mismos de Mohamed Ali. Ali, Ali. Bárbara, qué dura, señores. Creo que le metió durísimo. Déjame darle un poquito hacia atrás para que empiece Lismar, creo que se llama. Así dice ahí en el título. Vamos a ver qué tal le metió. Por ahora, la boricua va durísima, señores. Así que vamos allá. Yo soy la madura de la nueva sin compararme con nadie. La maté y quería rematarla, por eso me junté con nadie. El tripeo mío no te sale, ni aunque mil veces tú lo ensayes. Ok. Deja de brillar el día, que una barra mía yo falle. ¡Duro! Mi barra pesa más que la paca de 100 que tenía Pablo en la caleta. No tolero la gente hipócrita y lambona, te puede quitar esa careta. ¡Bárbara! Patilla para limpiar la dema, que la estoy notando como inquieta. ¡Duro, duro, duro! Yo no forzo mucho como ustedes, yo soy la maldita párate en chancleta y tengo un bicho. ¡Bárbara! Cato de la grupa y soy la piedra del zapato. Yo son todas las cabras y lo que matrilean y en la corte se mean son dos chivatos. Enfermeras están tirando puya, pero al frente mío no rompen ni un plato. Las que me tiraban me cogieron miedo porque tengo fama de que a todas las mato. Smoking the app como que ustedes no tienen palabra. Wow, señores, de verdad que por ahora las dos llevan un delivery durísimo. Me gustan las dos como le están metiendo, señores. Demasiado talento en las dos. Muy duro, señores. Se la pasa ladrando y ladrando y la perra que muerde no ladra. Roncan demasiado, pero ninguna ha hecho nada de lo que hablan. Me la llevo a todita de un tiro cuando la musa se me endiabla. Ok, vamos a la segunda vuelta. Esto está buenísimo, señores. Buenísimo. Déjame tú en los comentarios qué tú opinas. Son como la H, si por más que intentan no pueden sonar. Parezco el tiempo, si por más que quiera no puedo parar. Se cree Mona Lisa, chicas, no me dejan de mirar. El trono tiene nombre, su dime pa' qué roncar. Siempre he sido yo, nado contra la corriente. Después de guerrear conmigo, ninguna queda vigente. También doy como la boricua de una vez, como que pum, como que mete como que ese tablazo de una vez empezando. También cambia el beat de la pista y es súper fuerte, ¿saben? Entonces yo espero que el beat que está utilizando la boricua se la pongan a la dominicana también para ver qué tal. Sienten la presión cuando me tienen de frente. Llego en guaguas presidenciales como si fuera presidente. Todos son las cabras y por mis cojones yo soy King Kong. No necesito prenda, yo brillo sin cadenón. No soy yo mal, pero nunca se me perdón. Ni aunque me pican el pelo como Sansón. Duro. Mi lado, y ahora dicen que me crecí. No soy trampa, pero están todos en contra de mí. Pero duro. Ustedes eran como Saraí y se están procreando gracias a mí. Sigan mi... Duro, señores, qué fuerte, qué nivel tienen las dos, señores. Déjame ahí quién es tu favorita, pero no te vayas, vuelvo y repito, no te vayas por país, que eso no está chulo, porque después empiezan
un país a decirse una cosa, otro otra. No, vete por el talento realmente, siendo honesto y ya. Mis direcciones soy un faro, estos cueros lo que hay es que ponerlos claros, el plus y los precios dicen que el flow es caro, el duro, tienes que roncarte un descaro. Digo que soy la mejor, no me gusta sonar. Ok, ok, déjame darle un chinchín hacia atrás, sigue el mismo beat que estaba utilizando la boricua. Eso me gustó, vamos a darle. Digo que soy la mejor, no me gusta sonar arrogante, pero no me comparen con sucia, que se creen cantantes, que si me rebajo con esta sonidita sin mente, tiraría por el suelo mi título de estudiante y ahora todos son la cara. Dura, demasiado flow, señores. A mí me gusta el delivery de lo boricua, pero los dominicanos también tienen un flow y un delivery demasiado duro, señores. Pero no dan la cara cuando hay problemas, ustedes son mis clones, no tuvieran si yo no existiera. Lo que me diferencia de esta cualquiera es que hacen vendiendo su cuerpo todo el dinero que se echan a la cartera. ¡Duro! Con mente abierta y baña en cultura. De verdad, déjame en los comentarios quién fue la que más te gustó. Pero quiero que sea honesto y no te vaya por fanatismo de país. Vete por el talento que tiene cada una. Vete por el real talento. Sé honesto. Por primera vez en tu vida, sé honesto. Tenés que reencarnar en Cancerbero para tal altura de Montana. No voy a duro. Con todas estas ranas que por mover culo en Instagram creen que tienen fama. Dicen que son la mamá, como dijo Marta, pues vengan y mamen. Tengo el poder de salir con un tema y hacer que el sonido de ustedes se apague. Y a mí no me importa que una sonidita de la red me acabe, porque al final toditas son de boca y no salen conmigo, todo el mundo lo sabe. Y ya. ¡Durísimo! Creo que en esta ronda las dos tuvieron demasiado flow y las dos tuvieron a un nivel igual, señor. ¡Ah! ¡Ay! ¡Unión! Todo lo sabe, mi loco. Unión. Demasiado duro. ¡Combinación perfecta! Bueno, señores, hasta aquí la reacción. Dime tú en los comentarios cuál fue la que más te gustó. Las dos para mí tienen un talento muy chulo, señores. Ya tú, Chávez, mi gente. Recuerda regalarme un like, recuerda suscribirte. Y si tú quieres más videos como esto, déjamelo ahí en los comentarios. Recomiéndame también otros freestyle, otros rapeos, otros cantantes que rapean de otros países. Así que ya tú, Chávez, esto es Cheneco Show.